tardes y buenas noches. En este video vamos a hablar sobre mis animes shoujo favoritos. Es de aclarar que esto no es un top, es solo una opinión personal sin un orden en específico. Y bueno, empezamos. Cardcaptor Sakura. Debo aclarar que no he visto la última temporada de Cardcaptor Sakura, pero sin embargo debo decir que su primera temporada fue simplemente sublime. Claramente es una serie para un público infantil, pero eso no significa que no sea disfrutable para los adultos y con personajes muy bien desarrollados sin ser complejos para un niño. Kimi ni Todoke. Esta serie no es la mejor del mundo, pero hay que darle el mérito de ser entretenida. Te da buenos momentos románticos y en ocasiones divertidos. Chobits. Creo que desde aquí muchos de ustedes pueden notar que me encantan las obras de Clamp, pero esta serie es lo máximo. Sé que puede ser un poco raro el ver a un hombre enamorarse de su computadora, y más que esta computadora tenga forma de chica, y más aún, que tenga el botón de encendido en, pero igual es una serie muy bella con momentos realmente bellos. Sé que muchos me matarían si no pongo esta serie en el video, así que aquí está. De todas formas, eso no significa que la serie no me guste. Debo admitir que al principio la serie fue algo lenta, pero poco a poco empezó a mejorar, así que si no la has visto te la recomiendo. Kaon. No todo tiene que ser romance. Kaon, en resumidas cuentas, es una serie más de recuentos de la vida que se centra en las vivencias de una banda escolar. Esta serie tiene momentos realmente divertidos, personajes únicos y orgánicos con su propia personalidad, y tal vez lo que me gustó de la serie es que te recuerda a las tonterías que hacías con tus amigos, jajajajaja. En fin, es muy buena. Esto es todo, adiós.